Estados de la materia. En la naturaleza, la materia se presenta en tres estados, bueno, en cuatro, pero te voy a explicar los tres que a ti te conviene: sólido, líquido y gaseoso. Es una metáfora en cuando una materia está en estado sólido, es como si las moléculas que lo forman o los átomos que lo forman están unidas por palos, ¿vale? De forma que si están unidas por palos, tú no puedes cambiar la forma de esto. Mantiene siempre el mismo volumen. Cuando está en forma líquida, las uniones que unen las moléculas y los átomos son como cuerdas. Por eso los líquidos pueden cambiar de forma. Los sólidos no. Los líquidos sí. Las uniones no son tan fuertes y son flexibles. Entonces, como son flexibles, los líquidos pueden cambiar de forma. En estado gaseoso no hay unión. Es decir, las moléculas o los átomos que los forman están sueltos. Aquí, tu líquido, sí, lo puedes comprimir, pero poco, y un sólido no lo puedes comprimir. No puede hacer que ocupe menos sin romper la estructura, ¿vale? En un líquido sí puedes comprimirlo, pero un poquito. Puedes hacer que las cuerdas sean un pelín más cortas, pero no mucho. Pero un gas, si tú lo metes en un recipiente más pequeño, lo que pasa es que los átomos y las moléculas están más juntos. Pero es lo único que pasa. Además, en un gas tienes que pensar que los átomos o las moléculas que lo forman se están moviendo a grandes velocidades, chocando unos con otros y chocando contra las paredes del depósito donde tú lo metes. Eso se señala como la presión, ¿vale? Cuanto más fuerte golpea contra las paredes, más presión tiene. Eso también tiene que ver con la temperatura. Cuanto más temperatura haya, más rápido se mueven los átomos o las moléculas. De hecho, la temperatura es una medida de lo rápido que se mueven las moléculas o los átomos de un gas, ¿vale? Entonces la presión, la temperatura y el volumen que ocupa un gas están relacionados, ¿vale? Aparte del número de moles de gas que hay. Cuanto más moles hay, más cantidad de gas hay. Más átomos hay y más fuerte pegarán contra las paredes. Entonces en este tema nos vamos a preocupar de los gases, de las relaciones que hay entre ellos.